Un placer muy grande estar en el domicilio de Rubén Mañano, el técnico más importante de la historia del básquetbol argentino y el más uno de los más emblemáticos a nivel mundial. Un gesto extraordinario estar en la casa de Rubén Mañano y que tenga la deferencia de atendernos y de abrirnos las puertas de su casa para recorrer una vida vinculada al deporte, a la educación física, pero fundamentalmente al básquet y a sus logros. Rubén, no hay palabras de agradecimiento para agradecer este gesto de abrirnos las puertas de su casa a un medio del interior, de la parte al límite entre la provincia de Córdoba y Santa Fe. La verdad, no hace más que otra cosa de valorar su persona y lo que significa. Así que muy agradecido. ¿Cómo anda? Buenos días. Hola, muy buenos días. No. Creo que uno, en la medida de las posibilidades, se debe, porque también es una forma, ¿no?, de incentivar, de oficiar como un agente multiplicador en la disciplina que uno tanto ama, ¿no?, que es el básquetbol. Así que, bueno, bienvenido a casa. Espero que estar a la altura de las circunstancias. y bueno, vamos a charlar un poquito de básquet. Rubén, ¿cómo lo toma la vida? ¿Cómo lo encuentra la vida a esta altura? Después de años del logro más importante de la historia del básquet argentino, de marcar hechos que quizás sean difíciles volver a escribir en la historia del básquetbol, después de su experiencia en Brasil, digo, ¿cómo lo encuentra hoy? Digo, ¿se da el lugar para valorar lo que fue Rubén Mañano? No, la verdad que no es que uno no sepa, no es que uno niegue, pero yo tengo una concepción en esto muy clara y ha sido, en toda mi carrera ha sido así. Siempre hablo que va a haber tiempo de reposo para analizar lo que uno y nuestros equipos consiguieron en cuanto a resultados, a performance y todo eso. Hoy por hoy sigo alimentando las esperanzas futuras. ¿Sigue pensando en el futuro? Seguro, más que afianzarme los recuerdos. Por ahí leía que cuando uno le da prioridad a los recuerdos por encima de las esperanzas y los desafíos, comienza a envejecer. Y yo lo veo así. No me gusta sentarme en un resultado. Todo por lo contrario, que eso me siga motivando. Y mi cabeza está siempre abierta para poder ejercitar esto de... ¿Cómo lo ejercita? El hecho de aprender. Vos aprendés, lo aprendés a diario, en una lectura, en un juego, en una práctica, en un reportaje. Solamente hay que tener una cosa que para mí es fundamental: ser vulnerable, ser humildemente vulnerable para poder seguir aprendiendo. Rubén, a ver, ¿qué hacen los tiempos libres? Por ejemplo, hoy que no tiene un cargo como entrenador full time, recién usted me hablaba de aprender. ¿Qué hacen los tiempos libres Rubén Mañano? ¿Ve básquet? ¿Ve mucho básquet? Veo básquet, pero no creas que no estoy en actividad. Hago una actividad, diríamos, media paralela a lo que es la conducción técnica. He estado dando charlas para empresa. Mirá. He estado dando clínicas de básquetbol. O sea, actividad hay. Y eso genera una preparación. Y genera un estudio. No es que fluya así porque sí. Entonces intento ahondar en conocimiento, en lectura, a ver cómo uno puede ir canalizando de la mejor manera posible esto de que te decía, de aprender, ¿no? Uno analiza un poco su carrera basquetbolística y ya habrá tiempo para meternos en los logros y en lo que usted realmente logró como entrenador. ¿Dónde encuentra el éxito de Rubén Mañano? ¿Cuál es el éxito de Rubén Mañano? ¿O qué lo llevó a ser exitoso?
Mira, yo tomé un concepto, una frase, podemos llamar como quisiéramos. El éxito comienza el día lunes. Eso haciendo referencia de que jugás el día viernes o el día domingo. Tu éxito es ese. Comenzar el día lunes logrando los cambios de conductas, en este caso desde lo personal hacia tus dirigidos, intentar mejorar la performance, intentar mejorar la calidad en todos los aspectos. Y ese pequeño éxito y esa suma de pequeños éxitos seguramente va a traer por consecuencia algún logro. O siempre digo, va a tener esa posibilidad al alcance de la mano. Para mí eso es el éxito. Construir minuto a minuto, hora a hora, día a día, porque vamos a empezar ayer tarde. ¿Cuándo se dio cuenta que Rubén Mañano fue exitoso? ¿Hace falta un logro? No necesariamente, estimo que no necesariamente. Usted siempre fue muy exigente con usted mismo. Cuando ganó, quiso volver a ganar. No le gustaron nunca las excusas. Y siempre, nunca se conformó. Fue campeón olímpico o le ganó por primera vez a Estados Unidos. Y a los 2 años sale campeón olímpico y le gana de nuevo a Estados Unidos. Por eso digo, ¿cómo podemos explicar eso? Primero, me vas a permitir que te corrija, ¿sí? Porque estamos hablando un poco medio distendidamente. Yo no le gané. Parte de su humildad. Algo habrá hecho. No, yo no. El equipo le ganó. O sea, lo construimos, el famoso el nos, antes que el yo. Entonces, en estos términos tenemos que hablar, nosotros conseguimos, nosotros logramos, nosotros perdimos. Estimo que básicamente, vos me decís, ¿cómo? Yo reconozco. Hay un elemento que para mí me enorgullece muchísimo, que es la gratitud. Y la gratitud y el reconocimiento, ¿no? Pero el reconocimiento diario de la gente por la calle, ese reconocimiento, vamos a ponerle un mote a eso, el reconocimiento del pueblo abierto así. Eso a mí me llena de satisfacción, me llena de alegría. Me siento extremadamente orgulloso. Y tal vez sea ese para mí, tal vez sea una parte del éxito, lograr eso. Es cierto también que soy un constante insatisfecho. No, como te decía anteriormente, no me gusta sentarme arriba de los logros. Vos me decís ahora, ¿cuántos títulos has logrado con los equipos que has dirigido? Yo no te sé decir. No llevo un registro. No, en absoluto. Puedo empezar a hacer números y seguro que me voy a equivocar. Algunos me voy a olvidar. Porque no estoy pendiente de eso. Ojo, que cuando me quiero dar un baño de autoestima, agarro y me veo la final del 2004. ¿Qué siente? Dígame qué siente cuando ve la final del 2004. A ver, cuando digo la final también digo, ¿o qué siente cuando ve las victorias ante Estados Unidos? Indudablemente una gran satisfacción, me emociono mucho, me emociono. ¿Se emociona? Pero me emociono más en el hecho de, por ejemplo, de ver la final de los Juegos Olímpicos más que contra Estados Unidos. Porque el hecho de jugar con Estados Unidos, nosotros sabíamos, en lo personal yo sabía, que eso era un juego sumamente importante, pero que el otro día teníamos que revalidar ese juego. Entonces, viste, como que no te daba tiempo a valorar lo que habíamos hecho. Pero cuando veo finales de clubes, e incluso de las finales de Luis Fuerza, por ejemplo, en Posada, finales con Atenas, la final del Panamericano con Brasil, que se logró un título sumamente importante entre un grandísimo rival que fuera Canadá. Ni hablemos las situaciones de la final
del Juego Olímpico, o sea, cosas que me emocionan. Aparte, hay una ecuación muy clara. A medida que te castiga el calendario, te vas poniendo más sensible. Y eso es... A ver, es inevitable. ¿Cuándo se siente sensible? A ver, si usted me dice que ve las finales, y recién lo remarcaba muy bien, pero digo, ¿según uno se va sintiendo más sensible con el paso de los años? Seguramente, está comprobado. Uno entra en una etapa de sensibilidad mucho mayor. Es como que si esa coraza se empieza a desgranar con los años y se empiezan a filtrar sensaciones y sentimientos. ¿Cómo es coordinar eso? Esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir viendo el futuro laboral con chances de seguir trabajando y que no lo conforme lo conseguido, esa sensibilidad. No es que no me... O sea, no soy... No quiero ser... contraponer... Sí. No es que no me conforme lo que... yo lo que quiero es un poco más. Es un poco más. ¿Es la virtud de los ganadores? No soy yo quien tenga que decir eso. No soy yo el que tenga que decir. Yo lo que sí sé que tengo en mi naturaleza no me permite pensar en perder. O sea, yo no es que sea un ganador, yo no me permito pensar en perder, que es diferente. O sea, intento prepararme, armarme para las situaciones que se vengan, ya sea un juego, ya sea un tiempo muerto, ya sea una jugada especial, ya sea lo que sea. Es sumamente importante. Rubén, para cerrar el primer bloque, y quiero que lo cierre con una definición propia. ¿Quién es Rubén Mañano? No es fácil hablar de uno, indudablemente, y tampoco es que me guste mucho, pero estimo que soy una persona normal, apasionado a lo que hace, creo que con un concepto también es importante, un concepto de familia bastante arraigado, bastante fuerte, que estimo que en una etapa de mi vida fue un, vamos a utilizar un término bien campestre, un palenque donde yo me apoyé y salí fortalecido por ese apoyo. Una persona que a la hora de trabajar es sumamente exigente, muy meticuloso. Hay cosas que yo, por ejemplo, como persona y como entrenador, no negocio. Yo la negocia. Disciplina no la negocio. El respeto no lo negocio. El trabajo no lo negocio. Siempre me dicen, Rubén, vos sos un tipo de mucha suerte. Y digo, sí, claro que tengo suerte. Cada vez que más trabajo, más suerte tengo. O sea, son... Bueno, si bien estimo que, hasta diría inconscientemente, uno he sido ambicioso, porque conscientemente yo creo que no soy una persona ambiciosa, pero sí he trabajado mucho dando muestra de que sí había ambición en las cosas que emprendo. Revalidadas por esa actitud de trabajo. Si yo soy ambicioso, bárbaro, soy ambicioso, ¿qué hago para lograr lo que quiero? ¿Me quedo en una zona de confort? No, trato de salir a pelear esa situación. Y con trabajo, tornar, porque si no hay esa ambición... es muy difícil llegar a lograr cosas. Rubén, ¿nos aguanta un ratito? Metemos el primer espacio comercial y seguimos hablando ya de diferentes experiencias de vida. Si es tan amable. No, ahí viene el catering.
Llegó el catering, así que vamos a aprovecharlo. ¿Listo? Estamos en la casa de Rubén Mañano disfrutando de una gran charla de básquet. Pausa por la televisión cooperativa. En instantes, mucho más de esta vida y obra de Rubén Mañano, el técnico más emblemático de la historia del básquetbol argentino. Pausa y venimos. Continuamos en la casa de Rubén Mañano para hablar de la vida, para hablar del básquet. Rubén, una charla técnica que lo haya marcado. El otro día, por ejemplo, en un diálogo que teníamos con Carlos Bianchi me decía, en la del 2000, porque me emocioné, me quebré tres veces y era uno de los momentos más importantes que me tocaba vivir como entrenador. Bueno, ¿qué charla técnica lo marcó a usted? A veces vos emparentás una charla técnica por el resultado, tal vez por el resultado obtenido, y le da mayor valorización por eso. No me quiere decir que la charla técnica sea, por eso sea la mejor. Hay muchas variables que inciden por encima de la charla técnica, el resultado final de un juego. Pero es muy difícil para mí puntualizar alguna charla técnica. Aparte, viste, esto de la vorágine de juegos, sobre todo de selección, que jugás no todos los días, pero en una época sí, terminó un partido y tu cabeza apenas sonó el silbato y se terminó, ya estás pensando en el rival que viene y todo, y se complica pensar en una charla técnica. Lo que sí creo que tengo bien claro cómo conduzco o cuál es mi objetivo en una charla técnica. Cómo logro movilizar o intento movilizar. Y el fiel reflejo fue una cosa que me llenó de satisfacción. También voy a utilizar la palabra que ya la hemos usado, pero la vuelvo a usar, de orgullo, viendo un programa de ESPN cuando se cumplen los 10 años de la victoria de Argentina sobre Estados Unidos en Indianápolis, lo que hablan los jugadores, lo que dicen ellos en relación a la charla técnica. ¿Y no había tomado dimensión de eso? No, porque yo creía que estaba convencido que eran crédulos y que estaban realmente compenetrados, no sé si es compenetrado, pero convencidos de que más allá de los miedos lógicos que se puede tener jugar contra un Dream Team, estar convencido de que se podía batallar. ¿Usted estaba convencido? Ya te dije una cosa, muy importante, si yo era ganador, yo te dije, yo no me permito pensar en perder. Entonces, o sea, eso... ¿Quién le dijo a ese grupo esa tarde-noche para tocarle la... Hay una frase que la recuerda Leo Gutiérrez, yo no la recordaba. Cuando él la dice, yo me acuerdo, que se acabó la época de tomarse fotos con el Dream Team. Eso ya delinea y marca un rumbo hacia dónde queríamos ir. Te hablé de otra palabra que para mí es vital en la conducción, que es la preparación que uno tiene. Entonces uno va, ellos pensaban de pronto que iba a ser una charla técnica mucho más liviana, total. Todo por lo contrario. Tanto Fernando como Tolca, yo, nos preparamos mucho. ¿Qué le vio a ese grupo en ese partido
¿Qué hacía que le creer que le podía ganar a Estados Unidos? Y en su cancha. El día lunes. El que está viendo el programa se va a dar cuenta en lo que dije el día lunes. Usted cree mucho en eso, ¿no? En el trabajo acumulado. Estoy convencido de eso. Esto no es un chip que lo compra en un kiosco, te lo pone y sale a jugar. Es lo que le digo a nuestros jóvenes. Cuando me toca hablar con jóvenes jugadores, le digo, seguramente a todos ustedes les voy a preguntar si están listos para ir a jugar a la selección. Y todos van a levantar la mano. Seguro que están listos. Ahora, ¿están preparados para jugar a la selección? Esa es la gran diferencia. Y nosotros estamos preparados. O sea, si bien pasó el tiempo y uno está hablando sobre hechos concretos y estadísticas, esa selección argentina perdió un solo juego en todo el periodo preparatorio, que fueron como 13, 14 juegos, más todos los juegos del Mundial, perdió un solo juego que fue la final del mundo. O sea, fiel indicio de que era un equipo que estaba preparado en todos los aspectos. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, las personas que conducen, que están al frente, tienen a dónde apoyarse, tienen las espaldas cubiertas. Después de deporte, la taba va y a veces te sale acá, a veces te sale al revés, pero es así, a vos te da seguridad, te da confianza, eso se transmite, vos sos una fuente de contagio, el entrenador es una fuente de contagio en el ambiente donde se mueve. Entonces, está todo encadenado. Pero, volvemos a repetir, el día lunes. Rubén, ¿cómo hizo? Porque es un impacto fuerte ganarle a Estados Unidos al mejor equipo del mundo, que no se le da a todos los equipos, y las únicas dos veces que, o las pocas veces que un equipo le ganó en este último tiempo fue Argentina, para seguir en competencia. Porque después de Estados Unidos, en el 2002, vino Brasil. Sí. Y Brasil, me acuerdo que ese primer tiempo... Creo que fue 28-27. Sí, señor. Sí, 28-27. ¿Cómo cambió ese chip? Después del juego de Estados Unidos hay un hecho bastante... Incluso en ese programa que estaba diciendo, yo lo menciono, pero para mí medio fue puntual, para bajar los decibeles, porque de eso se trata. La adrenalina estaba al 150%. Bajar los decibeles, tratar de reposar, creo que muy poco lo lograron. Seguramente más de un atleta se debe haber dormido 4, 5, 6 de la mañana. ¿Usted qué hora se durmió? No, yo estaba ya pensando en lo que venía. ¿Por qué te digo esto? Porque yo dejé que disfrutaran un poco ese gran momento, porque tampoco te puedes transformar en un obsesivo. A veces uno peca de eso. Entonces, después de la cena, automáticamente llamé a una reunión técnica. Esto era tarde, estimo que cerca, puede ser sido 22 horas, 21:30, 22 horas. Llamé a una reunión técnica para bajar los decibeles, revalorizar lo que se había conseguido en ese momento, con un gran título en la pizarra que es vox populi ya, pero que fue así. Entramos en la historia, vamos por la gloria. Entonces, como para que el foco vuelva a ser de nuevo la competencia, no sentarnos en un logro, que si bien se le había ganado a Estados Unidos todo, un hito en el básquetbol internacional, pasaba a ser desvalorizado si perdíamos al otro día. O sea, no pesaba lo que realmente tenía que pesar. O sea, la mejor manera de revalidar un juego, ganar un juego, es ganar el próximo. Y así sucesivamente. Una vez me dijo, en una nota que hicimos radial el año pasado, ganar te hace mucho más creíble. Seguro. Es inevitable. Nosotros vivimos de los resultados. No quiere decir, porque a veces ganás de diferente manera. Tenés
la posibilidad de ganar o ganar un juego jugando mal. Pero el jugando mal, ganando, se olvida rápidamente. O sea, ahora el que tiene que ser coherente en relación a esa situación que vos planteás es que vos haga la evaluación propia de por qué ganaste, cómo ganaste, o si fue azaroso, o si realmente hiciste todo lo que tenías que hacer para ganar. Pero uno lee coaching, lee material y todo, donde habla mucho del error, del aprendizaje a través del error, pero digo, déjame aprender ganando, más que perdiendo. Es para analizar lo que digo, pero a mí me encantaría aprender ganando. Me encantaría seguir aprendiendo ganando. ¿Creen los proyectos o no? Claro que creo en los proyectos, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero estamos invadidos de tanta inmediatez absurda por momentos. Aparte, la palabra proyecto es tan manoseada, tan poco respetada en todos los ámbitos, por este tema que hablas de decir, del ganar, del resultado inmediato. Y curiosamente, nos cobijamos o queremos vender un producto con el gran título proyecto. Entonces todo se ilusiona, todo el mundo está a la expectativa, y termina siendo una gran mentira, porque para llevar a cabo un proyecto hay que tener muchísimo coraje de soportar los resultados adversos, de las adversidades, que seguramente todo proyecto las tiene, porque el proyecto mismo no es que ojalá exista el proyecto donde vos el día uno comenzás ganando y terminás todo tu proyecto ganando. Es muy difícil. Hay una apuesta, hay una sucesión de hechos y todo que hay que ir avalando día a día, de que ir conteniendo, de que hay que ir apoyando. O sea, yo creo que está muy vapuleado el término proyecto, y lo vivimos en el fútbol. La generación dorada fue un proyecto. ¿O qué fue? La generación dorada fue un proyecto del básquetbol argentino, inconscientemente. Y hablo inconscientemente porque el proyecto está instalado de la estructura de nuestro básquetbol. Es una estructura que para mí es un proyecto interesante, que ha permitido y permite el nacimiento, el desarrollo, el fomento de nuestra disciplina, el desarrollo de nuestros jugadores. Y eso trajo aparejado éxodos, perfeccionamiento, que indirectamente usufructó la selección. ¿Por qué cree que Rubén Mañano va a quedar en la historia? ¿Por haber formado parte de la generación dorada? ¿Por haber sido importante en la generación dorada? ¿Por los triunfos con Estados Unidos? ¿Por la medalla olímpica? ¿Por lo que le dio al básquet? Digo, ¿por qué cree que Rubén Mañano va a quedar en la historia? Y indudablemente que tiene que ver con los resultados. No me sale otro concepto, otra idea que no sea esa. Porque hoy podemos analizar muchas cosas de lo que me pasa en la vida y todo, pero de acá 50 años, 100 años, y se hable de básquetbol, seguramente no sé si va a existir Wikipedia, pero van a ir a buscar, o Google, no sé, creo que el paso que vamos puede desaparecer en cualquier momento, y van a ver y van a ser recordado por puntualmente por las conquistas, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Rubén, a ver, analizando un poco su carrera como entrenador, ¿cuándo descubre que Rubén Mañano era entrenador?
más allá de haber estudiado profesor de educación física, más allá de haber jugado al fútbol, y más allá de no haber podido hacer básquet por los tiempos que te corrían en su familia, y con el sueño que tenía de ser policía, leí por ahí alguna vez, puede ser también, digo, ¿cómo esa conjunción de cosas Rubén Mañano termina siendo, lo digo yo, lo dice mucha gente, el tipo más influyente en la historia del básquet argentino? Yo digo que lo mío es un poco genético, porque papá jugaba al básquetbol, mamá jugaba al básquetbol, mis tíos jugaban al básquetbol. O sea, que estaba inserto el básquetbol, yo lo sentía así, desde chico lo sentía así, a pesar de que jugué al fútbol siempre. No tenía posibilidad de jugar básquetbol, como decías vos. A mí lo que me marca, sin lugar a duda, es el profesor de educación física, como profesor. Y me animo a presentar un proyecto de una escuelita de minibásquetbol, un colegio que está cerquita de acá, el Colegio Peña, Instituto Peña, un proyecto para empezar con una escuelita de minibásquetbol. Pero un poco la idea mía era ser profesor. Yo siempre cuento esto porque es curioso, quería ser profesor de básquetbol. No se me cruzaba la palabra ser entrenador de básquet. ¿Cuál es la diferencia? Con el tiempo, usted, ¿cómo define uno y otro? Sinceramente, en la parte conceptual no veo diferencia. Pero el título entrenador para mí estaba muy por encima del hecho de ser profesor. Es indudable que el hecho de ser profesor pasa básicamente por una... lo emparentaba mucho con una clase de educación física y el básquetbol como un agente de la educación física para formar. Entonces pasaba mucho por ahí, más que por ser entrenador. Después con los años, indudablemente me doy cuenta de que el entrenador tiene que estar capacitado de la misma manera que un profesor, o profesor igual que el entrenador, de tener las herramientas pedagógicas, didácticas, psicológicas, sociológicas, más o menos aceitadas para poder ponerse al frente de un grupo. Y este profesorado a mí me abre un poco los ojos. Comienzo con eso y hay un punto en mi carrera que para mí es importantísimo. Unos puntos. El primer punto fue cuando me tocó dirigir Atenas por primera vez, que para mí fue vital. Por eso te decía que yo prefiero aprender ganando, porque ese equipo tenía el título de campeón en julio y terminaba el torneo en mayo del año que viene y ya tenía el título de campeón. ¿Te gusta esa presión, no? Yo nací así con eso. Entonces la supe campear, la supe manejar, madurar, y se me fue ensanchando el cuero con eso. Y bueno, las balas primero te penetran, después te empiezan a menos y hasta que te rebotan. No es fácil. Pero usted siempre prefiere eso, tener los mejores. Ojo. No, déjame jugar por el título, no quiero jugar por el descenso. Quiero decir una cosa, el último campeón de Atenas, el último Atenas campeón, también nació de esa medida. Como usted recién decía, ya nació campeón en julio y después lo terminó demostrando a fin de año. Sí, así sí, eso fue un caso medio particular en mi vida, medio particular. Pero para cerrar el concepto que estábamos hablando, ese punto que te decía de ese primer año donde nosotros ganamos el título, a mí me da un espaldarazo como entrenador muy, muy grande. Y hay un hito muy interesante cuando yo me voy a Luz y Fuerza de Posada. A mí eso me permitió afianzarme muchísimo como entrenador. Fui a dirigir el TNA, donde salimos campeones del TNA, y después otro año en Luz y Fuerza, en la Liga A. Eso a mí me dio una seguridad enorme para el futuro. Creo que eso fue clave para mí. Eso fue el clip.
Sí, sin lugar a duda. Ahí yo me sentí que... Pero porque era una cosa lógica. Yo me había criado, había madurado, como te decía, había aprendido todo, bajo una aula de grandísimos jugadores, donde incluso los medios periodísticos y todo potenciaban, pero en buena forma, potenciaban muy por encima del entrenador a otros jugadores. Lógico, imagínate, estaba Milani, Ezio Campana, Osella, todo una... el entrenador pasaba a ser una figura media decorativa. El tema es que uno se sintiese importante, no importa lo que diga el medio. Yo aprendí a andar por la vida sin estar pensando qué dicen los demás. ¿Se vive mejor así? No, o sea, no es por soberbia, no es por soberbia, sino es por desafiante. Y si no haces de la vida un hecho desafiante, no le veo atractivo. Entonces, yo me crié de esa manera. Y este hecho de ir a Luis Fuerza, donde ahí la imagen mía, en este caso, pasa a ser un poco donde giraba todo el entorno, sin dejar, yo lo tengo clarísimo, clarísimo, esté donde esté, que los verdaderos protagonistas son los jugadores. Eso, que me vengan a mí a decir lo que sea, pero los protagonistas son esos. Pero hay un mensaje que tiene que llegar. No, eso está claro. Uno sabe el rol que tiene y sabe la importancia que tiene y se valoriza y todo. No es una cuestión de desvalorización. Es una cuestión de ubicación. De ubicación. Saber cuál es tu lugar. Recién le decía el último título de Atenas. Fue muy parecido al primero. A ver, me refiero al objetivo, al contexto. Porque ese equipo de Atenas, con las incorporaciones que hizo en ese entonces, con los nombres que tenía el último campeón de Atenas, al menos o por error periodístico, o por intuición, o por apresuramiento, lo titulaban como campeón antes de ser campeón. Vos sabés, yo no coincido tanto. No coincido tanto. Creo que fue un hecho bastante curioso, que fue una de las pocas veces que la dirigencia pone en manos del entrenador la conformación total del equipo. No le tenían confianza, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Eso es un privilegio. Sí, pero... Un respeto ganado. Pero o desligar responsabilidad. También. Sí, claro. Es fácil agarrar la guinda, pasársela... Y así, después tu culpa tuya, ¿eh? Exactamente. Entonces, yo venía de España, sí. y armamos un equipo con jugadores, buenos jugadores, con una... ¿Qué jugadores tenía para situar a la gente en ese contexto? Bueno, estaba Bruno, sí. Juan Pifigueroa, sí, lo pasa. Estaba Locatelli, sí. Estaba el Kili Romero. Estaba la Panterita Ferrini, sí. Estaba Gibril Canté, Andrew Lau, sí. El Diego Sela, estaba Orlietti, sí. Bueno, básicamente eran, puede ser que me estoy olvidando de alguno, algún joven, algún juvenil, puede ser, que me disculpe. Lo que iba es que la figura de Mañano indicaba eso. Esa presión de ya exigir el campeonato de Atenas, ¿no? No, lógico. Sí. Me estaba olvidando nada menos que el Leo Gutiérrez, que era el referente del equipo. Sí. El referente que donde iba salía campeón. Un jugador que daba esa seguridad. El tema es que a nosotros se nos empieza a ver como campeones ya en los torneos de preparación, con una filosofía muy aguerrida, muy, muy agresiva. Se lo empecé a cuestionar al equipo mucho de la forma de defender que tenía. Pero nosotros seguimos con nuestra idea. E hicimos un torneo muy interesante. Sí. Bueno, y a la postre... Ese equipo sale campeón en Mar del Plata. Exactamente. Para cerrarme... este bloque, ¿qué lo incomoda más? ¿El elogio o una crítica?
Yo creo que el elogio desmesurado fuera de contexto molesta, no es bueno. La crítica, si no está basada o fundamentada, molesta. No, a mí no me afecta que me critiquen si hay es una cosa coherente lo que están hablando. Está fundamentado o basado en determinadas cosas. Llámese estadística, llámese lo que sea. No me molesta. Además parece ser una cosa hasta constructiva, te diría. Me molesta mucho en cuanto a eso, a la mala intención que puede llegar a tener. Eso sí me fastidia mucho. Me fastidia que se hable desde el desconocimiento. Hoy por hoy es muy fácil evaluar, criticar de este otro lado e incluso sin saber en absoluto qué pasó ese día lunes y todos los días sucesivos antes de llegar a la bola al aire el viernes o el domingo. Entonces, si se habla con tanta soltura y se prioriza, yo veo que hoy por hoy se prioriza más la cosa con nebulosa, la cosa oscura, la cosa que puede impactar en las personas de manera diferente, desde lo negativo. Está comprobado, me doy cuenta en este último tiempo acá y en el mundo. Está sumamente valorizado la cosa negativa por encima de las cosas positivas. Es interesantísimo cómo funcionamos. Rubén, ¿nos aguanta un ratito más? Sí, va. No, se fue el cántaro. No tomaste tu café. Ya lo tomo ahora. Pausa y seguimos con Rubén Mañano. La verdad, un gran privilegio. Pausa y venimos por la televisión cooperativa. Continuamos con Rubén Mañano. Rubén, ¿qué sintió el día después de la medalla de oro? Una necesidad de... Porque uno está tan lejos y tiene necesidad de tener los afectos cerca para poder compartir momentos tan, tan especiales en la vida de uno. Infelizmente, todavía faltaban casi 2 días para llegar a casa, ¿no? Pero son momentos donde uno quisiera tener a toda la gente que está muy, muy llegada, muy allegada a uno, que sea, como te decía, familiares, amigos y todos, para poder compartir ese momento. Y bueno, el hecho de estar tan lejos, se te niega esa posibilidad. Pero esa sensación... ¿Lloró por eso no? No. Bueno, está bien, yo te dije que estaba envejeciendo, pero no tanto. No. No, bueno, porque es un logro significativo, ¿no? Sí, me emocioné mucho. La verdad que me emocionó muchísimo, muchísimo. Eso me acuerdo bien, bien. En el momento que izan las banderas, donde al final de la competencia, donde se están entregando las medallas y todo eso, se ve la bandera argentina por encima de la de Italia y Estados Unidos. A mí ese hecho hoy me emociona mucho todavía. Es una cosa muy curiosa. ¿Cómo es, a ver, en ese contexto y vinculado a lo que fue la generación dorada, qué lugar ocupó Rubén Mañano en la generación dorada? El entrenador,
No creo que haya otro lugar que no sea ese. Con las obligaciones, con los deberes, con los derechos del entrenador, pero básicamente lo que cualquier entrenador haría, su trabajo. Hay que ver cómo lleva cada uno esa tarea, ¿no? Sin lugar a duda, el entrenador tiene una parte, un porcentaje en todo lo que sucede. Bueno, yo tengo mi pequeño porcentaje en ese logro, es verdad. Negar eso sería también medio, que diría, hasta estúpido. Pero es así, es así. Sigo sosteniendo, y eso nadie va a cambiarme mi forma de pensar, de que, hablando de porcentuales, hay un verdadero porcentual que se lleva a los jugadores. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. No porque reniegue de mi participación y de mi responsabilidad, no, no, en absoluto. Yo me siento muy feliz y muy orgulloso, pero sostengo que la verdadera materia prima son ellos, ¿no? Rubén, ¿en qué lo mejoró a Ginóbili? Lo agarró en un momento donde después comienza a dar sus primeros pasos en la NBA. Lo agarró en un momento donde logra cosas importantes en la selección argentina. Digo, ¿qué le aportó usted a Manuel Ginóbili? Nada. Nada. No le creo. No, no. Te explico por qué. Vos vas a escuchar en la jerga del deporte, yo hice ese jugador. No sé si te ha tocado escuchar eso. Sí, lo que se escucha. Para mí no hay más mentira que esa. Yo hice. El jugador lo hizo el papá y la mamá en un momento muy especial de su vida. Y todos los cambios que se produjeron en él fueron por él. El caso que me está hablando del Manu, más todavía, donde se medía todos los días, a veces crecía, de que o sea, era un apasionado por querer mejorar. O sea, ahora me decís, ¿qué cambios podés vos lograr en un jugador de ese nivel con 40 días de trabajo? Te diría que casi es imposible. Ahora, si vos me decís, ¿en qué? Tal vez convengamos que tiene que ver con los valores, es decir, el hecho disciplinario, acá se va a trabajar de esta manera, el hecho de la equidad, de que él sabe. Una pregunta, ¿qué le dejó a Ginóbili mañana? No, yo estimo que eso se lo tendrías que preguntar a él, básicamente. Lo que yo sé es que cómo conduje, cuáles fueron los elementos que me llevaron a conducir de esa manera, donde él era una parte más del todo. No es que era Ginóbili por un lado y 11 jugadores por el otro. Él tuvo la humildad inteligente, todos tuvieron una humildad inteligente de situarse, como lo digo, en un peldaño de la escalera, algunos bajando, algunos peldaños, sin de jugar lo que juegan, para situarse y ponerse a disposición del equipo. El talento no te garantiza el resultado. Eso está clarísimo. Ahora, si vos logras, que esas son las cosas que uno se puede hacer entender, de que el talento es al servicio del equipo, puede producir cosas importantísimas dentro del equipo, incluso avalada por resultado. Es la esencia. Yo creo que eso sí te puedo decir que uno puede haber transmitido una forma de conducir, aceptada o no, pero una forma, donde los valores que yo te había hablado, como la disciplina, el respeto, la solidaridad para jugar, el trabajo. ¿Cuándo se dio cuenta que la generación dorada estaba convencida de Rubén Mañano? No, eso no te, yo no, no estaba. ¿Hizo falta algún logro? Vos te das cuenta cuando vos tenés el equipo en la mano. O sea, si vos decís A, se respeta A. Sí. Si decís B, se respeta B.
Si se dice entrenamos a la mañana, entrenamos a la mañana. Si se dice camisa celeste, camisa celeste. Si se cambia a las 11, sale a las 11 el micro, a las 11 se sale. Entonces, vote, quien conduce, el que está en el liderazgo sabe que a través de las actitudes de la persona a quien uno conduce, uno consigue percibir el real pensamiento de ellos, sobre todo cuando se juega. Porque tenés 200 pulsaciones y no podés estar pensando qué es lo que vas a decir. Entonces, esas actitudes, lógico, tenés que estar desarrollado la capacidad de percibir eso. Eso no te lo da una semana en la escuela de entrenadores. Esos son años de errar, de acertar, de errar, de acertar. Y empezar a agudizar esa percepción para saber que esas actitudes están siendo una cosa productiva. Entonces, eso da la seguridad de que el equipo está funcionando como vos querés. ¿Qué grupo, a su manera de ver, recibió el mensaje de una manera más eficaz? De los grupos que tuvo. Ojo, yo hago una distinción muy grande entre lo que es un grupo y un equipo. ¿Es un grupo y qué es un equipo? Hay grandes grupos que como equipo no funcionaron y hay grandes equipos que lograron cosas importantes que como grupo no funcionaron. O sea, atención, yo para mí tiene que ver muchísimo, el grupo está afianzado con el gusto, un poquito más con los placeres, el hecho de compartir cosas y todo. Eso no quiere decir que a la hora de jugar puedan canalizar los egos, para mí es diferente. Un equipo es aquel que las personas son realmente inteligentes de saber cuáles son los elementos para lograr los objetivos que se proponen, ¿no? Y que oportunamente saben, conocen cuál es el camino para intentar lograr lo que se propusieron. A veces los grupos enseguida se desbastan, enseguida se pierden, porque no tienen claro esas cosas. Entonces, hay me ha tocado dirigir equipos que realmente nombrar uno sería extremadamente egoísta. Hay un equipo de Atenas que el que gana 4-0 Boca Juniors fue un equipo que daba gusto. ¿Ese era el grupo y equipo? Sí, a pesar que había una mixtura. Ahora, para cerrar el concepto, si vos podés conjugar grupo y equipo, que creo que la selección argentina conjugaba eso, porque muchos conforman grupo, aparte porque venían ya de casi algunos de ellos ya de la categoría cadete jugando. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Por eso yo no estoy a veces tan de acuerdo. Si Rubén Mañano fue hacedor de la generación, no, fue mucho antes eso. Es más, yo reverencio y me saco el sombrero a todos los clubes del país. Yo soy una persona que está reconociendo a diario, cada vez que puedo, el trabajo quijotesco de los clubes que están a lo ancho y largo del país, y atribuyo directamente el resultado de la generación dorada a esos clubes. En mis charlas yo digo que son a esos miles de Luna de Avellaneda que existen a lo largo y a lo ancho del país. El que no vio la película, véala, pero son pequeños clubes de barrio donde se desarrolla una actividad social, dentro de la actividad social y deportiva, una de ellas es el baloncesto. Entonces, básicamente es eso. Rubén, ¿usted era amigo de los integrantes de la generación dorada? ¿Se puede ser amigo? ¿O cuál era, qué término podíamos utilizar entre Rubén Mañano y un Ginóbili y un Scola, un Nución y un Pepe Sánchez? No, yo no soy amigo de los jugadores. Es más, post dirigir las selecciones he tenido con algunos de ellos, porque estamos totalmente separados por distancia y todo, algún tipo de relación un poco más cercana. Pero amigo de los jugadores, no soy amigo de los jugadores.
o sea, evaluemos qué es lo que es el concepto de amigo, ¿no? Uno, yo creo que yo no soy Roberto Carlos, no tengo un millón de amigos, ¿entendés? Amigo es una palabra muy, muy especial en mi léxico, en mi diccionario, donde el derecho de admisión se construye mucho. Entonces, pero tenía una relación buena, ya te vuelvo a repetir el término, una relación de trabajo, una relación de las normas y las reglas son claras, entonces que es uno de los elementos fundamentales en la conducción, fundamental, normas y reglas claras. ¿Qué lo motiva a esta altura del partido, a esta altura de su vida, donde medalla de oro, subcampeón del mundo, ganó en Atenas, con diferentes Atenas, dirigió a nivel internacional? Digo, ¿qué le falta a Rubén Mañano, si le falta algo? ¿Qué le gustaría haber ganado de lo que no ganó, que prácticamente lo ganó a todo? ¿Ser campeón del mundo? No, básicamente. ¿Dirigir la NBA? Hoy lo que me preocupa sobremanera es la próxima clínica que tengo en Mendoza, que me estoy preparando y quiero que salga de la mejor manera posible, porque voy a hablar en una situación bastante interesante como expositor, adelante de 200 entrenadores que quieren de mí lo máximo, espero estar a la altura. Eso es lo que me motiva hoy. Hoy, mañana, después de la clínica, seguramente va a venir otra actividad que me va a motivar un poquito más que esta que hice. Y así. Yo te hablé de los desafíos, justamente. Ese es mi próximo desafío. Yo te hablaba de aprender. Me estoy preparando para esa clínica. Intento aprender, sí, pero ¿cómo? Sí, me estoy preparando para aprender, ya sea un ejercicio, un drill, una acción, un concepto. Me estoy preparando para ir y dar el 100% mío ahí. Y cuando vuelva de ahí, ya va a salir otra cosa que me voy a... Y así. Esa, creo que eso es lo que te mantiene con inercia. Rubén, a ver, después del Juego Olímpico, que son campeones olímpicos, medalla de oro, ¿nunca pensó dirigir, a lo mejor es una pregunta grotesca la que voy a hacer y fuera de contexto, ¿nunca tuvo la chance de dirigir NBA después de aquel Juego Olímpico y haberle ganado dos veces a Estados Unidos, una de ellas en su casa, en un Mundial y en un Juego Olímpico? No, primero nunca se me presentó la posibilidad. Sucede que hoy por hoy, como está incluso el mercado, los medios y todo, creo que esas posibilidades se buscan, se generan, y no está en naturaleza eso. Claro. ¿Usted no va a ir a buscar? Difícilmente. Era un momento muy interesante que se podría haber llegado a tener un nexo, tal vez como un tercero, cuarto asistente, tal vez que sí hubiese tenido cabida. Estimo que sí, pero primero nunca se me dio la posibilidad, tampoco entablé los lazos o los nexos, porque seguramente tal vez se podría haber abierto una puerta, pero... Tampoco no lo desvela. No, absoluto, en absoluto. Se me abrió una posibilidad de ir a Europa, cosa que me interesaba, que es un básquetbol que a mí me gusta mucho más, donde el entrenador realmente tiene un papel muy importante. Más preponderante, ¿no? Son opciones, no me arrepiento en absoluto. Hoy prende el televisor de un partido de liga, ¿qué le genera? ¿Le gusta? ¿Se entretiene? ¿Se divierte? ¿No le gusta? No, el básquet me gusta todo. Intento evaluar el juego. A veces me pongo como hincha del básquetbol. Entonces no me pongo como entrenador, trato de disfrutarlo. Ahora comenzó la Euroliga. Seguramente voy a empezar a ver juegos de Euroliga. El streaming me da posibilidad de ver los juegos que yo quiero de la Liga Nacional. Y, o sea, estoy al tanto.
Hay equipos que me generan buenas cosas, hay otro equipo que no tanto. ¿Qué le genera ver a un San Lorenzo imbatible? Los últimos dos años y medio. ¿Está bien para el Vasco eso o no? No, está bien para ellos, me parece que han hecho la cosa muy bien. Es un poco lo que pasó en una época con Atenas. San Lorenzo, más allá de las comparaciones, era el Atenas aquel que te decía, en julio te pone el título de campeón en la frente y va a convivir con eso. Lo que pasa es que hoy San Lorenzo tiene un tremendo compromiso con lo que es la competencia internacional. Está claro que hoy por hoy San Lorenzo está jugando muy, muy bien. Jugando hasta regular y por momentos mal, gana igual. Bueno, pero volvemos a tomar el concepto. Ir aprendiendo ganando, como ellos están muy bien. En la parte final quiero preguntarle, hoy quizás cuando hablamos de tiempo y más distendido, ¿qué balance hace de su paso por Brasil? Un tipo tan exigente como usted. No, el balance, mira, el balance pasa por las experiencias. Las experiencias siempre son positivas. Desde el punto de vista, ya sea para lo que va a trabajar, desde el punto de vista cultural, para el visto social, hablo de amistades y todo. Desde lo deportivo, creo que el hecho de haber recuperado una vaga olímpica fue muy, muy importante, no aprovechada en el potencial que se tendría que haber sido aprovechada en su momento, porque era un momento de despegue sumamente interesante que no supimos aprovechar. El situarnos dentro del ranking FIBA, dentro de los 8 mejores por un espacio de tiempo, también fue muy importante recuperar la credibilidad del básquetbol en Brasil, que estaba muy devastada. El hecho de que volvieran muchísimos jugadores a jugar para la selección nacional. En contrapartida de esa, la parte oscura de esto, lo más reciente y rutilante fue el hecho de no clasificar la segunda ronda del Juego Olímpico. Para mí fue un sabor amargo que me quedó, una cosa que no me costó digerir realmente. Pero ¿qué cuesta más digerir? ¿Un logro o una derrota? Digo, cuando digo digerir, digo es tomar dimensión, es asimilar. Digo, usted que... Por mi naturaleza, a mí me afecta muchísimo más la derrota en cuanto a todo eso, las evaluaciones y todo. Medio que, no es que doy por descartado la victoria, pero las victorias a veces las tomo con muchísima más liviandad. Error, porque costó mucho esfuerzo, ¿no? Pero la derrota me pega mucho más, soy muchísimo más autocrítico. Me duelen mucho más, me afecta mucho más. Y este hecho en los Juegos Olímpicos a mí me afectó. Lógico que después uno hace una evaluación, por qué suceden las cosas, cómo suceden las cosas. Y uno de los elementos que a mí me preocupó mucho en Brasil fue la falta de compromiso por muchísimos jóvenes que en múltiples ocasiones fueron convocados y la negación de participar para ir, sobre todo, haciendo una base de selección futura, ¿no? Y bueno, eso no lo logramos. No lo logramos por diferentes motivos. Idiosincrasia, forma de pensar, la estructura del básquetbol de Brasil no le quita el sueño. No da garantía. En absoluto. Afortunados ellos que tienen hoy la Liga Nacional, que les permite todavía tener una cuota de credibilidad, ¿no? Pero realmente van a tener que trabajar duro. Convencimiento, ¿no? No, el tema es, ya te voy a repetir, el tema es la estructura que tiene, la estructura. Es una estructura, te diría que endeble. Me parece que son muchos. Entonces, en la cantidad surgen jóvenes, pero porcentualmente desfasados. Rubén, le quiero preguntar en la última un pequeño ping-pong, ¿puede ser? Soy malo para eso. No importa, una palabra. Pero le quiero decir,
¿Qué sintió tener a Ginóbili de su lado y qué sintió tener a Ginóbili del otro lado, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos? ¿Se puede describir esa situación? Sí, dos palabras: satisfacción y preocupación. ¿Y a Luis Scola cómo lo definiría? Hoy el emblema. Hoy una palabra: referente. Ese, Luis es el referente de la selección nacional. ¿Por qué digo eso? Sí. Porque creo que de los 15 o 14 años. Sí. A cada convocatoria, cada convocatoria. Para mí bien merecido el título de referente, para mí. ¿Qué le dejó a usted? Yo recién le preguntaba qué dejó usted a la generación dorada, pero ¿qué le dejó la generación dorada a usted? O los jugadores a usted de ese equipo. El orgullo de haber pertenecido, muchísimas enseñanzas, porque en esto de la conducción no es que vos tengas la verdad absoluta, sino tenés que tener una capacidad de escuchar bien, bien desarrollada, y eso, y yo creo que fui permeable en eso, creo que muchas veces fue una postura inteligente de mi parte, escucharlos, o sea, sin que tenga que ver con la excusa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que te lleva y te permite estar cerca de los resultados. La vueltita después del gol de Ginóbili. Es un ícono, eso. ¿Cómo reaccionó así? Pues usted, a ver, es un tipo enérgico a la hora de dar instrucciones, de estar en los detalles. Pero festejar, me cuesta buscar alguna imagen de Rubén Mañano eufórico, valorando tanto y ponderando tanto algún momento. Pero, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué ese momento se lo ve a Rubén Mañano corriendo de una manera que nunca antes lo habíamos visto? ¿Qué significaba eso? Yo creo que era una incubación de 2 años que tuvimos después de haber perdido en Indianápolis y ser el primer juego en el Juego Olímpico contra el mismo equipo que nos dejó fuera de la medalla dorada, y se exteriorizó esa incubación. Nació un pollito ahí que salió corriendo, pero si vos analizás la corrida, es una corrida extremadamente inteligente, porque yo estaba con zapato de suela y en las curvas frenaba, no es que seguía. O sea, yo analizo y veo cómo voy aminorando y después corro más rápido y voy aminorando y corro más rápido. A pesar de la adrenalina y todo, motrizmente me comporté con un equipo imperfecto. Toda una cosa de estudio. ¿Qué le dijo a Ginóbili después de eso? ¿Era de hablar con los jugadores después de algún momento célebre, importante, determinante para un resultado final? No, hay un hecho muy curioso, que en la Villa Olímpica había un centro de internet. No es como hoy que todo el mundo tiene internet en la habitación. Donde el Manu va a una computadora y yo estaba de espalda de él, y él me llama y me dice: Rubén, vení a ver esto, mira lo que hiciste. Porque yo ni me acordaba, no lo tenía presente, para nada. Y fui ahí, me acerqué a la computadora donde estaba, y la verdad, muy gracioso. Pero lo más gracioso fue cuando fui a ver un juego de las Leonas. Y en la pantalla gigante del estadio donde estaba jugando las Leonas pasaban clips de las cosas más graciosas y curiosas del Juego Olímpico hasta ese momento. Y yo hago así, veo que la gente medio que se reía. Que yo levanto la cabeza a mirar la pantalla y era yo el que estaba ahí corriendo. Y bueno, pero volvería a correr mil. Domingo por la mañana. Mil veces más volvería. Aquí en Argentina era domingo por la mañana. Sí, no me acuerdo. Sí, no sé, en Grecia no sé qué hora era. Increíble fue ese momento. ¿Atenas de Córdoba qué fue? Fue un muro. Para mí fue un muro de contención muy grande. Fue una catapulta a lo que fue un poco mi carrera después, ¿no? El hecho de haber puesto a mi disposición tremendos jugadores, tremendos plantel en sus inicios, es para valorizar el gesto de Atenas. ¿Marcelo Milanesi? Un ídolo. Solamente con caminar con él a donde vayas hoy, te das cuenta lo que es
Milanesio en Córdoba y lo que significa para Córdoba. ¿Campana? Igual un ganador. Pocos jugadores tienen esa estirpe, como lo que tenía Pichier. Son únicos, son ejemplares únicos, ¿no? ¿Bruno Lavaque? Otro referente de Atenas, a pesar de que infelizmente se lo asocia todo con todo el tema del parentesco que tiene con su padre, que fue, pero él se ganó el derecho de jugar en Atenas, con todo el peso. Es muy significativo lo que hizo Bruno, por todo el peso en contra que tenía, a pesar de que dice que era a favor, para mí en un momento fue totalmente al revés. Bueno, llegó a compartir una selección argentina en el Mundial de Australia con todos los monstruos que fueron jugando ahora después. O sea que había trabajado durísimo, porque convengamos que lo tenía nada más y nada menos que a Milanesio al frente. Pero fue un excelentísimo alumno, estuvo muy, muy allegado a Marcelo, y bueno, y fue creciendo con eso. ¿Lavaque padre? Creo que fue un... Es un dirigente que le dio muchísimo respiro a Atenas. Consensuando, de mi parte consensuando, no, su manera de actuar, no, al margen de eso, el que lo mantuvo vivo a Atenas, ¿no? Y las últimas que me quedan, el mejor... Ya van 17 preguntas más, o sea, son iguales todos. Es para no cortar más esta charla. Son cortados todos por la misma tijera. Está estudiando, aprende cuando ser respetuoso. Cuando diga la última. Si no, no lo digas ahí, no hay problema. Pero no digas la última. Uno se prepara y viene otra y otra y otra. ¿El mejor americano que dirigió? Yo en esta valoración no solamente veo la calidad del jugador o lo que fue, sino veo también su comportamiento, su forma de trabajar. A mí me gustó por el tesón y todo Andrew Laos, que jugó como el último campeón. Pasaron buenos americanos por Atenas, lo que pasa es que con los jugadores que tienen nacionales se veían muy opacados, y eso también hay que valorarlo, cómo ellos se insertaban. Wallace Bryan fue un jugador que se adaptó perfectamente a lo que es Atenas. ¿Edwards? Steve Edwards, por ejemplo. Son jugadores que entendieron que lo que Atenas, que eso es lo que yo también valorizo. No todo el mundo entiende, porque no es fácil llevar eso. Y dentro de ese contexto, ¿qué es Córdoba en su vida? Córdoba para mí es todo. Yo añoro Córdoba. ¿Tiene más valor haberlo logrado desde el interior? Que Rubén Mañano hoy sea reconocido y haya sido partícipe determinante de los logros del básquetbol siendo del interior. ¿A usted le genera algo distinto? No, pero esto creo que va emparentado un poco, incluso el origen, no sé si consciente o inconsciente de tu pregunta, pero viene incluso con el hecho histórico, incluso del mapa, sí, del mapa, sí, político, sí, económico del país, de cómo está todo direccionado hacia la capital federal, la famosa lucha federal y unitaria y toda esa historia. El tema es, ¿a dónde está el básquetbol? Córdoba ha sido un polo muy interesante de básquetbol. Y lo más interesante de todo, que marcó una época extremadamente importante con nativos prácticamente de Córdoba, que lo hacía una cosa mucho más, incluso sustentable, mucho más comprometida, mucho más identificable. Y por eso ganó un prestigio incluso del hecho federal. Lógico que tiene un valor particular desde la provincia. ¿Su señora? ¿De qué pasa? ¿Si juega, qué? No, digo, ¿cómo la definiría? Oh, es mi señora. Digo, porque para mí ha estado, ¿no? Es el bastón donde me ha apoyado siempre. Mi familia ha sido conmigo realmente muy considerado, extremadamente considerado. Si ella no hubiese sido lo considera que tiene que ser, yo capaz que no hubiese logrado todo lo que tuve que lograr, relegando cuestiones profesionales de ella, porque es profesional y todo, pero un apoyo inclaudicable
al cual yo le debo muchísimo, muchísimo. ¿Qué lo emociona hoy por hoy? Sacándolo del básquet. ¿Qué le genera emoción? Un resultado interesante, alguna imagen, alguna música, algún verso, un poema, cosas cotidianas. ¿Su padre? Es otra persona que yo le debo muchísimo, por queriendo o sin querer, mucho de lo que yo soy y de mi forma de actuar y de conducirme la vida, se la debo a él. Sobre todo lo que significa conducir a través de los valores. A mí me pregunté, ¿y vos cómo logra el respeto? Es lo que yo mamé en mi casa. Y el trabajo es lo que yo mamé en mi casa. O sea, no es tan ajeno. No es que lo encontrás en una enciclopedia eso. Lo vivís. Rubén. Muchas gracias, muy amable. Era la última. Muy amable, gracias por habernos atendido y ser tan claro y regalarnos tantos momentos de aquellos épicos momentos para el básquet argentino. Gracias por recibirnos en su casa, ante todo. Sí, no se olviden de pagar el café, ¿no? No, hasta siempre. Muy amable. Un saludo a toda la gente de la zona, que tengo muchos afectos por ahí. De esta manera cerramos este programa especial con Rubén Mañano, alguien que, bueno, ustedes lo han escuchado, lo han visto y no podemos agregar mucho más, ¿no? Sería faltarle respeto a la palabra de Rubén Mañano, agregarle algo más, ¿no? Gracias por estar del otro lado y seguimos en la televisión cooperativa descubriendo momentos y recordando momentos como fue lo de Rubén Mañano. Un abrazo, que anden bien, será hasta siempre por la televisión cooperativa.